Sure. En caso de situación defensiva, viene el centro por arriba, busca el cabezazo, le alcanza a sacar a Víncula. La pelota le va a quedar a Carrillo, la va a dejar salir para que se vaya al córner. Una vez más. Bien, después me pasé esos videos, así sí, hacemos, obvio, ¿no? Hacemos un compactito. Anda medio complicado el wifi, anda cuando quiere. Pero bueno, tenemos la cámara de mi amigo Choco en la calle, Juan Ignacio González, el gran Rastafari, que seguramente, me animo a decir que está filmando bien cerca de la cancha. Mirá. Viene el centro por arriba, la salida de Romero, el guantazo para sacarle así el costado. Siempre está en la bola Blanquirrojo, pero bueno, no pasó mayores, gracias a Dios. Chiquito Romero saca el jugador de Estudiantes. Está casi todo tranquilo. Bueno, se pausa el partido. Todo esto se va a añadir. Para lo poco que ya le va a quedar este primer tiempo. Y hasta el momento está 2-1 para Boca. Y veremos ahora con este centro de Marco Pimenta. Al medio Valentín esperaba Figar en el otro costado. Arriba Andújar. Guardarla debajo de su cuerpo, todo lo que el tiempo le indique. Se vendrán otros cambios en Estudiantes de La Plata. Se vendrá el 32 a la cancha. Veremos quién es el encargado, que se lo mandará el tanto. Aguante Cristian Medina, este es el X. Valentín Barco. Otra vez para Medina. Medina. Aquí toca Barco. Se línea de fondo. Para que salga el X. Desprendido este sector de Luca Lamoni. De fondo también espera el primo Benedetto. El X para Valentín Barco. Una pared exacta. Tiene un poco larga. Finalmente Valentín. Todo Boca en campo rival ahora. Con uno menos. Recordemos expulsados a Nacho en el primer tiempo. Medina. Insiste todavía. Boca y va. El centro ya al medio. Está el Pipa. De la gloria eterna será seguramente frente a San Lorenzo, o por qué no pensar en Defensa y Justicia. Boca se queda con un amarguísimo sabor de Boca en este final de año. La victoria entonces de Estudiantes, que se terminó el partido, se terminó llevando de empate, tiempo extra, no, penales directo. Principito Sosa, salida que otra vez recupera Boca en la mitad de la cancha. Insiste ahora con Barco, centro al medio de Barco, no, la pelota hacia la izquierda, ganó ahora dentro del área, centro de al grito del uruguayo que se hace sonar en el Kempes. Merentiel por 2, Boca con uno menos, le gana Estudiantes ahora sí, 2-1. Estudiantes ahora en los pies de Suki, centro al medio, está el empate, gol, gol, gol de Estudiantes. En la primera pelota del segundo tiempo, increíble, falla en el fondo de Boca y ahora el 2-2 para Estudiantes. Lo grita de cerca Rolleiser, quien le pide también asistencia al médico, es el autor del gol. Y si mal no me equivoco, Boselli, en la primera pelota que tocaba en el partido, pone el 2-2 para este Boca frente a Estudiantes.